Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Saints Row y esto es el momento final. Es el momento de llegar al escondite de Nawali. Así que vamos con el VTOL y vamos hacia allá. ¿Qué puedo deciros? Esto es una pasada, por fin tenemos el VTOL, una de las mejores naves del juego. Y después de haber completado tras la fiesta, vimos que había una misión que era ante el peligro. Y básicamente después de esta nos hemos colocado aquí, en lo que es la última, yo entiendo, parte o misión del juego. Estamos en la hora de la verdad, esta misión se desbloquea automáticamente tras completar la anterior. Y bueno, lo que digo, aquí estamos con el VTOL, con la nave con la que empezó todo también. Hemos ido al lugar donde empezó todo, vamos a rescatar a nuestros compañeros, vamos a darlo todo en esto. Y como siempre, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy José Herrero, esto es KTS, esto es Saints Row y aquí estamos con el gran final de Saints Row, de la historia principal. Ojo, que después de esto seguiréis teniendo vídeos con todo el contenido del juego y luego traeré también en 2023 las expansiones, pero de momento vamos a centrarnos en lo que parece ser el objetivo. ¡Ojo! Me mola el Víctor esto. Enjoy the afterlife. Real fun. Vamos allá, fuera. I got a fucking VTOL, dumbass. Can't even slow me down. ¿En serio se piensan que pueden pararnos con el VTOL? Lo bueno es, aquí lo digo, esto de hacernos de defensa, pero esto va a ser fácil. Pero oye, hay que tener cuidado sobre todo con los helicópteros que van viniendo de vez en cuando. Vale, ahí vemos varios, así que vamos a por ellos. Ahí está. Perfecto, ellos ya no están. Vale, hay que entrar en el casino, madre mía. Espero que después de esto nos den el VTOL, porque madre mía, pedazo. Este está muy reventado, pero mola mucho. ¡Eh! Escuadrón de bienvenida. Sigo sin mis armas, mejores armas, pero vale. ¡Vamos allá! ¡Adentro! A ver qué pasa ahora. Yo, desde luego, estoy flipando, ¿eh? Hey, look, as long as he's happy, we're not dead. We just need to figure out a way to escape. Maybe I could poison his food? He makes you eat whatever you cook for him. I can take one for the team. Don't be crazy. What if we try? Holy shit, are we mic'd? No. This is something else. I want them secured. What's going on? It's for your own safety. It's our roommate, isn't it? They're here to save you. Is that what you, Eli? I'm sorry I hit you. There's a lot going on right now, and I got upset. Everything's going to be fine. Don't worry, guys. I'm coming. Aquí estamos. Pam 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 pam. Bueno, esto lo que digo, va a ser una locura, pero aquí está contra el Nawali. Por fin toca enfrentarse al crack. Vamos a vengar y vamos a rescatar a nuestros amiguitos antes de que sea tarde. Necesito la metralleta otra vez, bro. Otro menos. Jackpot, literal. Vamos a ver. A ver, el sitio está muy guapo, ¿eh? ¡Uy! Esto va a cuchillo. Me hace gracia porque el ejército de Nawali tampoco es que esté guay, es que esté mal, ¿eh? ¡Uy! Me recuerdan mucho a los carnales del Tenerife Pro.
One step at a time. Another one down. Surrender! We've got you outnumbered! Ow! A ver, aquí la Deep Blossom va bastante bien. Won't let you stop me. Pasillito infernal, ojo, poca broma. Do not worry, my friends. Things are going back to the way they were. You guys okay? We're fine. Why is Kev wearing a shirt? Oh, it's a lot. Look out! Don't you see? You were never meant to protect them. You don't get it. They don't need my help. I need theirs. Tenía que salir la de esto de los pancakes o gofreta. You fuck now, buddy. Everyone okay? We're fine. We all good now. Well, I'll be better when I get this stupid shirt off. Espérate que hay un ejército, ¿no?, de los pavos estos. ¿Es invisible, Nawali? What? Flow. Aquí vamos a por todas. Venga. Yo creo que con la abertura cuántica me lo puedo reventar fácil, ¿eh? Vamos. Ahí está, lo tenemos. Va. Buena, Nina. Ya está casi. Ojo, como boss final está a tope, ¿eh? Sí que es verdad que aquí ya lo tenemos, creo yo. ¡No! ¡Hell no! ¿Se ha chapado? ¡Damn! Ahí ya está. ¿Qué estás haciendo? ¡Get down! ¡Get back here, you cowards! Es el like, chaval. Buena. Vamos todos contra él, chaval. Se ha curado un poco, ¿no? Espera. No me voy a caer. ¡No!
Don't worry. We can handle the small fries. You go kill the shit out of that asshole. You got this. Right. I got this. Vamos a abrir esto. Vamos allá. Killer. Se va para arriba, ¿no? Come on, face me. Get down. Vale. Ya están los minundis. Vamos arriba al ascensor y al lío. ¡Wow! Esto va a ser un final por todo lo alto. Me da a mí, ¿eh? ¡Madre mía! Aquí estamos con la hora de la verdad. El solaco nos pega en la cara. Y el Nahual está por ahí. No entiendo. No tengo RPG. Ahora sí. Yo, where you at? Let's fucking do this. This time, I will make sure you stay dead. Predictable as always. Bring a gun to a helicopter fight. It will be the last poor decision you make. You have nothing to say in reply? I'm done talking. Fucking smoke! Gotta get out of here. Vale, abrir. You thought you were hunting me, but now I am hunting you. Hey! Take cover! Let's keep this up. Tengo que salir aquí, tengo que salir aquí. Le queda nada, le queda nada. ¡Toma! ¡Madre mía! Esto está siendo una locura. He flipado. Ahí está Nahuali. Y adiós, Nahuali. Bueno, a ver, este tío aguanta. Wow. Oh, mamá. Bueno, duelo final. Tengo ganas de ver por dónde va la... Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handle. Oh. Mm.
You ruined everything. You guys should come up here. It's a hell of a view. Mortal terror aside, today was a good day. Yes, sir, it was. I'm really sorry, guys. About what? You saved our ass. It was also my idea to get the Nahuali's help in the first place. No one could have predicted that much crazy. Bad hires happen. It's okay. No. If anything happened to you guys, I... Hey, we love you. I love you guys, too. That's because we're fucking awesome. Hear, hear. You know, the Saints have only been around for like a minute, and we've already gained and defeated a nemesis. Not a bad start. No. Not bad at all. Pues es que queréis que os diga, si esto del final del juego me ha parecido muy buena, la historia principal me ha gustado. Sí que es verdad que en comparación a otros Saints Row, lo que digo, ha cambiado mucho la mecánica del ir a por las bandas, ya que hemos estado enfrentándonos a ellas, hemos acabado con el colectivo, pero Nahuali nos robó a Sergio, y eso duele en el corazón. Aún así, yo creo que ahora está todo terminado. Aquí están, recuerdo en Mike Watson y Joe Wells, miembros del equipo y amigos, os echamos de menos. Lo siento por ellos, la verdad. Wow. Y a ver ahora qué pasa. Entiendo que ahora van los créditos, vamos a omitirlos. Y aquí está completada la misión de la hora de la verdad. Tenemos el dinero, la experiencia, ojo. Y hemos desbloqueado el cuchillo de Nahuali, la pistola de Nahuali, el navajazo y el machete de Nahuali. Ahí está Young Men Dead, The Black Angels, desbloqueado como canción. El MDI 921V, el Betol, ¿vale? Esto es la mejor de esto. Y ojo, desbloqueado Everything. Compra el nuevo Todo a 100 para millonarios y 63. Recién inaugurado en Lakeshore Sur. Esto es una nueva tienda, ¿no? Everything's a million dollar. Vale, eso entiendo que sea una tienda de ropa. Vale, la hora de la verdad completado. Aquí estamos el like a vos en el techaco. Compra el nuevo, en el nuevo Todo de un millonario y 63. Recién inaugurado en Lakeshore Sur. Vale. Está en Lakeshore Sur, ¿no? Hemos dicho. A ver. Vamos a marcarlo y vamos a ir a ver eso. Yo quiero ver qué tiene esa tienda, ¿no? Para terminar el vídeo. Y lo que digo, con esto hemos terminado todo lo que son las misiones principales. Ojito, ha estado muy top. Veo que aquí tenemos todavía algo. Espera, ¿misiones empieza desde cero? No, construyamos un rascacielos, ¿no? A ver. Esto es una misión, ¿no? Construye todos los negocios criminales para crear la Torre de los Saints. Gente, todavía parece que tendremos quizás alguna misión o algo, así que la cosa puede estar muy top. Y bueno, lo que digo, ahora obviamente toca terminar negocios, toca terminar un poquito todo lo que son los... conquistar los barrios, completar el taller de Jim Robs, lo de las señales de radio, todo eso, los coleccionables, lo vamos a ir haciendo después de este vídeo, así que no os preocupéis que tenemos Saints Row para rato. Lo que digo, probablemente me ponga a lo mejor a terminar primero el tema de los negocios y luego vaya alternando, ¿no?, con lo que es los distritos y también con un poquito del tema de la guía de coleccionables y demás. La verdad que me gusta mucho lo que ha sido la última misión, ha sido muy cinemática, ha tenido momentos inolvidables, pero ahora por fin esta tienda que estaba antes, por así decirlo, inhabilitada, ya está preparada. Así que vamos a venir aquí y aunque sea súper cutre, vamos a poder comprar. A ver qué hay aquí. 5 millones, 5 millones, 5 millones, ¿qué es esto? Un tornado, un... 25 millones, tío. El puntero. Especial Butter. Especial Vortex de calcetín perdido. Esto es una locura, tío. Diablo de polvo, cactus, abejas asesinas. Barril en llamas, buzón. O sea, un buzón vale esto, tío. A ver, comprar y equipar. I see you have discerning tastes, friend. Esto entiendo que es para disfrazarnos nosotros, ¿no? Entiendo. En fin.
Ya hemos comprado en otra tienda, así que lo que veo, ya habéis visto lo que hay en la tienda final del juego. Y nada más que decir, si os ha molado el vídeo como siempre, por favor, dejad el buen like, suscribíos al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy Josh Herrero, esto es KTS y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Wait for them to ask you who you